Hola amigos, bienvenidos a este video. El día de hoy vamos a estar haciendo esta plantita carnívora de Mario Bros. Este es un buen detalle para dar el 14 de febrero, ya sea para vender o para regalar. Si ustedes hacen crochet, la pueden regalar a esa persona que es fan de Mario y seguramente les va a súper encantar. Ya nada más lo ponemos en un papel bonito y esto equivale como si a nosotras nos dieran un girasol o una flor de Kitty. Más que nada una flor de Kitty. Que también tengo el video de la flor de Kitty y de Kuromi y de Cinnamoroll por aquí. Entonces váyanlos a buscar y ahí se las dejo. Entonces vamos a comenzar. Y vamos a empezar. Voy a estar usando estambre de acrílico y un gancho del número 4. De 4 milímetros, no es del número 4, es de 4 milímetros, pero pueden usar uno del 3,5 y también saldría bien. Voy a estar usando rojo, verde, negro y blanco. Vamos a empezar con el rojo. Y vamos a hacer un anillo mágico. Y 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y jalamos el anillo. Vamos a hacer la segunda vuelta de 6 aumentos. En total nos van a quedar 12 puntos. Vuelta 3 y vamos a hacer un punto bajo y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Así los vamos a ir por toda la vuelta. Yo ya voy a poner un marcador aquí. Y nos van a quedar al final de la vuelta 18 puntos. Vuelta número 4 y vamos a hacer 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Nos vamos a ir así alrededor de toda la vuelta y nos vamos a quedar con 24 puntos. Vuelta número 5 o ronda 5, vamos a hacer punto bajo, bueno, vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y un aumento. Y así nos vamos a ir alrededor de toda la vuelta y nos vamos a quedar con 30 puntos. Ahora vamos a hacer de la vuelta número 6 a la vuelta número 8, es decir, 3 vueltas en total de punto sobre punto. En total, cada vuelta vamos a hacer 30 puntos. Y amigos, ya acabamos hasta la vuelta número 8. Vamos a iniciar la 9, pero de inicio vamos a hacer 13 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y estas cadenas no las vamos a atorar aquí ni aquí, sino que vamos a contar 13 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Nos vamos a ir al 14 y vamos a hacer a partir de aquí igual puntos bajos. ¿Cuántos vamos a hacer? Vamos a hacer 17. Que son los que restan para acabar esta vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16 y 17. Aquí está. Y esta fue la vuelta 9. Para la vuelta 10, 11 y 12, vamos a hacer igual otras 3 vueltas. 10, 11 y 12, vamos a hacer lo mismo. Punto sobre punto. Aquí vamos a ver la cadena. Agarramos este primer punto de aquí para ir iniciando con punto bajo. Y aquí le voy a poner el marcador. Entonces vamos a hacer 3 vueltas aparte. La vuelta 10, 11 y 12 de 30 puntos también. Ahora vamos con la vuelta 13 y vamos a hacer 3 puntos bajos. 1. Y así es como se va viendo. Miren, esta es la abertura para la boca. 1. 2. 3. Y vamos a empezar a disminuir. Vamos. La disminución yo la hago así. Hay varias formas de hacerla, pero yo la hago así. Tomo la hebra delantera de un punto, del punto que sigue, y también la hebra delantera del siguiente punto. Y ya así es como si tomara las dos de un solo punto y ya ahí hago punto bajo. Otra vez vamos a hacer 3 puntos bajos normales. 1, 2, 3 y la disminución. Esto lo vamos a hacer por 6 veces. Cada repetición en las vueltas son por 6 veces. Y nos vamos a quedar con un total de 24 puntos otra vez al final de la vuelta. Ya acabamos la vuelta número 13. Vamos con la 14 y vamos a hacer 2 puntos bajos. 1. Voy a poner el marcador. 2. Y la disminución como la hacemos regularmente. Ahí. Y así, y al final de la vuelta vamos a tener 18 puntos. Vuelta número 15 y vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Y así nos vamos a ir por toda la vuelta hasta tener un total de 12 puntos. Y amigos, esta vuelta fue la última. Aquí el hoyito queda muy grande todavía, pero en lo personal a mí no me gusta dar la siguiente vuelta, que sería de 6 disminuciones para que nos queden 6 puntos. A mí no me gusta porque siento que queda como una montañita. Y prefiero mejor ya cerrarle con la aguja. Le dejo un poquito largo para cerrar. Y ya, pero esta es cuestión de gustos. Si ustedes quieren cerrarle con, darle la siguiente vuelta, que sería la 16, igual está bien. Yo en lo personal no me gusta darle esa vuelta. Sí se la he dado en algunas ocasiones, pero no me acomodo mucho. No me gusta el acabado. Entonces, aquí vamos a poner el palito, así que lo vamos a cerrar con la aguja pasando por los 12 puntos que tenemos solamente de la hebra delantera de cada punto. Llevamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y ahora sí le vamos a cerrar. Aquí va a ser un poquito más complicado calcularle más o menos, porque voy a ponerle este aquí, porque todavía falta el palito y no está relleno. Entonces así lo voy a dejar con este mini hoyito. Todavía no lo vamos a rellenar, porque lo vamos a rellenar por aquí. Vamos a estar usando el mismo estambre, pero en otro color. Este es color negro. Vamos a empezar con anillo mágico y 6 puntos. 1, 2, 3,
4, 5 y 6. Y cerramos. En la siguiente vuelta vamos a hacer los 6 aumentos y nos vamos a quedar con 12 puntos. Vuelta 3, un punto bajo, 1 y un aumento. Y así le vamos a hacer hasta quedarnos con un total de 18 puntos al final de esta vuelta. Vuelta 4, vamos a hacer 2 puntos bajos, 1, 2 y en el siguiente el aumento. Y así lo vamos a hacer hasta tener 24 puntos al final de la vuelta. Vuelta 5, vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y un aumento. Así por toda la vuelta y nos vamos a quedar con un total de 30 puntos. Terminamos esta vuelta y ya fue la última. Vamos a hacer un punto deslizado. Cortamos y en este punto de aquí vamos a pasarlo. Y así nos va a quedar esta partecita. Y ahora ya vamos a unir estas dos partes, esta roja y esta negrita. Y vamos a usar el color blanco para unirlas. Vamos a meter el gancho en las dos hebras del color rojo, aquí donde hicimos la abertura, y lo vamos a meter en las dos hebras del color negro. Aquí vamos a hacer un nudo corredizo y lo vamos a pasar. Y vamos a hacer cadena. Nos vamos a ir al siguiente punto rojo, al siguiente punto negro, que es este, y vamos a hacer otra vez punto bajo. Nos vamos a ir al siguiente rojo, al siguiente de color negro, a los dos, al siguiente punto, y vamos a hacer punto bajo. Y así por 13 puntos. Ahora, ya que hicimos los 13 puntos, aquí hay un como una unión, ya no es punto, sino que viene siendo como que la unión que se hace entre la vuelta de abajo y la vuelta que no hicimos, que solamente hicimos cadenas. Esta chiquita la vamos a agarrar como si fuera un punto y lo vamos a hacer, a juntar con el siguiente punto de color negro. Y la altura, esta que se ve aquí, lo vamos a agarrar como si fuera un punto y lo vamos a juntar con el color negro. Y vamos a hacer otra vez 13 puntos. Hasta llegar igual a esta esquinita. Antes de acabar los 13 puntos, vamos a rellenar. Todavía por el hueco que se alcanza a ver aquí, vamos a rellenar muy bien para que nos quede bien redondito y vamos a empezarle a dar la forma. Y ahora sí, a terminar de cerrar la figurita ya bien rellenita, ya sin problemas, vamos a seguirle un punto rojo, un punto en negro y punto bajo. Punto en rojo, punto en negro y punto bajo. Y de este lado ya llegamos igual a la parte donde vamos a hacer, después de los 13 puntos de este lado, vamos a hacer, agarrar como que la esquinita, vamos a hacer el punto bajo y otra vez el punto que se hizo de altura. Bueno, no sé si me entiendan qué punto es ese punto. El chiste es que en total nos van a dar 13 más 2, 15, más 13 más 2,
O sea, 15 y 15 son los 30 puntos que hicimos de color negro. Y ya que terminamos esta vuelta, nos encontramos aquí con la primera cadena que hicimos. Vamos a meter el ganchillo y vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a hacer una cadena y vamos a hacer otra ronda, pero ahora en vez de hacerla hacia acá, la vamos a hacer para atrás y este se llama punto cangrejo. Esta es la cadena que hicimos, este es la unión del deslizado y este es el punto anterior. Nos vamos a ir al punto anterior y vamos a meter la aguja, agarramos hilaza o el gancho y hacemos punto bajo. Este se llama punto cangrejo. Ya que lo tenemos así, nos vamos a ir al punto anterior, nos metemos, agarramos hilo o estambre y sacamos como punto bajo. Otra vez nos vamos al punto anterior, agarramos hebra y sacamos como punto bajo. Es yendo hacia atrás, por eso se llama punto cangrejo. Y así lo vamos a hacer por toda la vuelta. Y bueno amigos, ya llegamos hasta acá, hasta el primer punto que hicimos. Otra vez, ahora solamente vamos a deslizar. Ya no vamos a hacer punto bajo, solamente vamos a deslizar por aquí. Uy, me está costando un poco de trabajo. Y ya. Esta la dejamos no tan larga como yo. A ver, un poquito, nada más para poder esconder la hebra. Pero así se va a ver. Pum, 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 pum. Que se pueda cerrar así. Y esta la vamos a esconder con aguja. Por acá. Y bueno, así ya tenemos esta primera parte. Vamos a hacer la lengua con un rosita. Este es como palo de rosa, pero puede ser cualquier rosa. Hacemos un nudo corredizo y 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nos saltamos uno y en el siguiente vamos a hacer punto bajo. Vamos a hacer en las cuatro siguientes cadenas 4 puntos altos medios. 1, 2, 3 y 4. Cada uno en su cadena. En la última cadena o en la primera que hicimos, vamos a hacer en ese mismo punto 4 puntos altos medios. Ya llevamos 1, 2, 3 y 4. Entonces sigue este punto de aquí y ahí vamos a empezar a hacer otra vez punto alto medio 4, pero cada uno ahora sí en su cadena. Vamos a ir escondiendo igual esta hebrita. Dos. Tres. Y cuatro. Y en el último punto vamos a hacer punto bajo. Y vamos a cerrar. Y así nos va a quedar la lengua. Con una aguja lanera vamos a introducirlo justo en el
anillo mágico que hicimos de color negro. Aquí no se alcanza a ver porque está negro, pero es donde hicimos el anillo mágico. Agarramos uno de los primeros puntos de la lengua, bueno, de los primeros últimos, estos que están aquí, y pasamos otra vez. Ya que lo cosimos, lo vamos a sacar donde sacamos la hebra de color blanco. Estas no las corto ya hasta el final porque me pueden servir para unir. Y como es el mismo lugar, podemos apretar bien, bien, bien para que estén bien sujetas. Le cortamos, no al ras porque se puede deshacer, dejamos así tan titito. Y ahora sí ya le cortamos y esto que sobra lo metemos. Y lo escondemos en el punto. Y pues no se ve ahí. Pero ya está bien asegurada la lengua y también está asegurada la terminación blanquita. Este, si le quieren dar otro posicionamiento porque se mueve mucho, pueden ya dárselo con silicón, que es lo que yo voy a hacer. La voy a pegar bien, que se quede aquí bien pegadita. Para las hojas voy a ocupar este verdecito y voy a hacer 10 cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Nos vamos a saltar la primer cadena, que, bueno, la última cadena que hicimos, y vamos a hacer 8 puntos bajos, cada uno en su cadena. Uno, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7 y 8. En este último punto que tenemos aquí, vamos a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. Nos vamos a voltear y nos vamos a ir a este, porque el primero ya está trabajado. Nos vamos a ir a este. Y vamos a hacer 8 puntos bajos. Uno, cada uno en su cadena. Dos, igual vamos a ir escondiendo esta hebra. Tres, cuatro, cinco, seis, 7 y 8 con este de aquí. Y así tenemos la primera ronda. En la segunda ronda vamos a iniciar, nos vamos a ir al primer punto que hicimos. Hacemos deslizado con el primer punto que hicimos en la primera vuelta. Hacemos una cadena y en ese mismo punto vamos a hacer punto bajo. Dos cadenas, 1, 2. Y vamos a hacer como en el girasol, que nos regresamos por el punto bajo y hacemos deslizado. Es así como algunas hacemos los picos o las hojas del girasol. En el siguiente punto vamos a hacer deslizado nada más. En el siguiente punto vamos a hacer punto bajo, dos cadenitas. Nos vamos a regresar aquí al punto bajo para deslizar y que se haga un piquito. Este se podría decir que se llama punto pico. En el siguiente deslizado, siguiente punto bajo, dos cadenas y deslizamos en el punto bajo, en las dos hebritas que tenemos del punto bajo ahí. En el siguiente deslizado, en el que sigue punto bajo y dos cadenas. 1, 2. Y deslizamos.
Y así lo vamos a hacer por todo alrededor hasta llegar aquí. Y ya, amigos, ya terminamos la hoja con una agujita. Vamos a terminar de cerrar. Pasamos la hebra para acá y solamente vamos a esconderla, la hebra que no sobró de esta hoja, entre estos puntos de aquí. Y vamos a cortar lo que sobró de la hebra escondida del otro lado, lo que sobró de la hebra escondida de este lado. Y de estas hojitas vamos a hacer dos. Vamos a estar usando un poco de fieltro, que casi no se ve porque es blanco y la mesa es blanca. Pero este es fieltrecito. No sé muy bien cuántas bolitas, más o menos miden 1,5 centímetros. ¿Cuántas les vamos a poner? Yo ahorita veo cuántas le pongo. Yo creo que unas 8. Unas 8 aquí alrededor. Y también con fieltro vamos a hacer estos triangulitos súper chiquitos para ponérselos de dientecitos aquí. Porque ya saben que esta plantita tiene dientes. Entonces esto ya sería de las últimas cosas. Se los pegamos, la pegamos a un palito y le ponemos sus hojitas. Y ahorita se las muestro ya terminada. Y amigos, aquí ya la tengo terminada. Le pegué con silicón los dientecitos, aquí así, de esta forma le puse al diente silicón y lo pegué. Y las bolitas, yo ocupé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bolitas, 9 circulitos. Los circulitos creo que los hice con una tapita o con una moneda, lo pueden hacer igual. Y para que les salga más o menos del mismo tamaño. Las hojitas se las puse así, pero se las volteo un poquito para que se vea así. Entonces así se ve. Así nos quedó, la lengua la volví a pegar un poquito. Y así se ve esta florecita. Y no olviden, amigos, si les gustó este tutorial, no olviden darle like, compartir y suscribirse al canal. Nos vemos en un próximo video. Bye.